¿Quieres? Muchas veces es, ¿ok? Seleccionar todo. Vean que seleccionar todo no tiene un botón. Entonces vamos a cambiarle el icono. Vamos a ponerle algún icono. Podemos escoger alguno, podemos escribirlo, podemos crearlo nosotros o utilizar un icono ya existente. Vamos a poner este icono. Otra de las opciones que ustedes pueden utilizar dentro de lo que sería la personalización de estas barras es incluir el Go to Find Combo. Voy a agregarlo por acá y vamos a cerrar. Entonces, ¿qué me hace el Go to Find Combo? Vamos a abrir un query que sea bastante, un SQL que sea bastante grande. Entonces, ¿qué es lo que nos hace el Go to Find? Por ejemplo, yo podría empezar a hacer aquí búsqueda, digamos que es master, empezar a buscar todo lo que sería master, podría empezar a buscar todo lo que sería, si hay por aquí insert, ¿verdad? La ventaja de el Go to Find es de que, vean, como pueden ver, es prácticamente él me recuerda todos los search que yo haya hecho. No hay, aquí está. Todos los search que yo vaya haciendo, él me los ha guardado, entonces es mucho más rápido que estar utilizando el search como un instructor. Y eso nos puede acelerar bastante el combo. Este combo nos facilita bastante esta información. Otra de las opciones que tiene el Go to Find es, por ejemplo, si yo quiero buscar que en mi script hay un DSF check DB, en el mismo momento que yo estoy en ese combo, yo le puedo decir FB1. Entonces, en ese momento, él me muestra específicamente cuál es la ayuda del comando que yo he estado trabajando. Entonces, dentro del mismo combo, yo puedo trabajar y decirle y levantar la ayuda. Otro de los aspectos que yo puedo estar utilizando dentro de lo que sería el mismo Management Studio es prácticamente que yo puedo ejecutar comandos desde desde el combo. Por ejemplo, es otra de las ventajas que tiene. Vean que ahí estoy utilizando el símbolo de mayor. Digo View. Y entonces yo le puedo decir aquí View.template explorer. Doy a Enter. Y esto lo que me muestra es específicamente es el Template Explorer. ¿Qué es lo que hace este combo? Prácticamente funciona igual que en el Visual Studio, en donde nosotros podríamos empezar a trabajar y estar ejecutando, por ejemplo, todos los comandos que empiezan con View, todos los comandos que empiecen con Query, todos los comandos que empiecen con Edit. Específicamente yo los puedo editar. Entonces es una forma muy sencilla de estar poniendo y digitando acá, dentro de todo lo que sería nuestro nuestra base de datos. También es una forma fácil de estar utilizándolo. Otro de los aspectos que mucha gente no conoce dentro de lo que sería el Management Studio y que también es muy útil es primero, vean que le cambié la letra. Esa es una de las ventajas. Ustedes pueden cambiar el font de todos los queries que se despliegan acá. Y además, otro de los aspectos que nosotros podemos mostrar es todo lo que sería el Dynamic Help. El Dynamic Help está disponible, pero no aparece siempre. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando con un Transact SQL y digamos que queremos saber información prácticamente a la mano de cómo es la sintaxis de un setting específico, por ejemplo, vean que cada vez que yo me paso acá dentro de cada uno de los comandos del Transact SQL, por ejemplo, si estoy en el declare, él me dice, ok, ¿cuál es la ayuda del declare? Entonces yo puedo empezar a verlo. Entonces es mucho más sencillo. Si yo quiero y estoy en un if, entonces me dice, ok, ¿qué quiere sacar información? Sobre el if else, si estoy trabajando sobre el range error, y como pueden ver, sobre cada uno de los comandos, él me va mostrando la vista completamente dinámica.
Como podrán ver, no me afecta el desempeño. Vamos, es muy, 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 muy rápido. No tengo que preocuparme por eso. ¿Verdad? Entonces, prácticamente, por cada uno de los comandos que yo quiera estar trabajando, por ejemplo, el comando insert, aquí, me va a mostrar ayuda completamente contextual para poder estar utilizando. Otro de los aspectos que yo puedo tener dentro, vamos a usar el Dynamic Help, otro de los aspectos que yo puedo tener dentro de lo que sería el Management Studio, que es bastante importante cuando estoy trabajando con scripts, es el Incremental Search. Por ejemplo, acá estoy haciendo un Incremental Search, no sé si vieron que cambió. Prácticamente, ¿qué hace el Incremental Search? Entonces, ¿cómo se activa? Se activa con Control I. ¿Verdad? Yo le digo Control I y digamos que ahora quiero buscar por Employee. Aquí está. Él me va buscando y y otra vez con Control I, Control I, Control I, Control I, puedo ir empezando a hacer todo lo que sería las búsquedas. Ahora voy a buscar values, donde esté values, ¿verdad? Control I, Control I, Control I, y puedo ir completamente navegando. Entonces ven de que conforme yo voy digitando, él me va haciendo la búsqueda. Ese es el Incremental Search. ¿Verdad? Entonces, esa es una de las ventajas que tiene la administración. Y más que todo, cuando estamos haciendo búsquedas en scripts muy grandes, entonces es bastante importante tener disponibles estas opciones. Vamos a ver otra de las opciones que también está disponible y que algunas personas no lo utilizan, que es el Bookmark Window. El Bookmark Window, ¿qué es lo que me permite? Me permite crear bookmarks o marcas. Vamos a ponerlo acá. Entonces, ¿qué es lo que podría decir aquí? Yo debo decir, el primer folder, esto es la scripts de creación de base de datos. Entonces, también podría tener otro folder que sería scripts de respaldos, scripts de transferencias. Y entregamos dentro del script de creación, yo le puedo decir de que para este archivo que yo tengo creado, yo quiero crearle un bookmark. En este caso sería, le puedo poner un nombre que sería el createDB. Ups, porque yo quiero saber dónde está el createDB. Vamos a cambiar esto aquí un poco. Vean de que yo puedo acomodar los bookmarks donde yo quiera. Puedo empezar aquí, buscar algún otro lado específico de mi script. También me puedo crear otro script, sería table. Entonces, aquí yo lo tengo. Entonces, esos serían los bookmarks. Entonces, cuando le doy doble clic sobre cada uno de estos bookmarks, que lo que va a hacer, él me lleva al lugar específico del script que yo tengo que estar trabajando. Vean que él tiene la referencia al script que estoy utilizando, entonces es muy sencillo estar trabajando con todo lo que serían marcadores dentro de nuestros scripts, los cuales nos facilitan la vida a la hora de estar utilizando. Me preguntan acá de que en qué página puedo descargar el SQL Assure. SQL Assure no se baja. SQL Server Assure está disponible en la web. Entonces, es un motor de base de datos de SQL Server que está instalado en un data center de Microsoft, en varios data centers de Microsoft, y lo que nosotros pedimos es una cuenta para utilizarlo. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que ir a la página de www.windowsassure.com, que era esta, digamos, el windowsassure.com, y ahí lo que pueden decir es Get Your Account. En el momento que dicen Get Your Account, lo que les van a dar es una cuenta para que ustedes puedan empezar a utilizar la plataforma, ya sea de Windows Azure o de SQL Server Azure. Entonces, una vez que ustedes tengan la cuenta, si van a tener toda la posibilidad de poder venir y conectarse a esta base de datos, por ejemplo, que está en la nube. Algo que sí pueden bajar es, por ejemplo, el Windows Azure SDK.
el Windows Azure SDK es